Pero antes del inicio de la sesión, quiero proponer un aplauso para el teniente alcalde porque hoy está de cumpleaños. Un deseo de todo el consejo de que sea un muy buen año de vida y de prosperidad, de salud y de cosas absolutamente buenas. Bien, muchas gracias, señor alcalde. No hay por qué. Ahora sí, entonces, vamos a tomar la lista de rigor. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valareso Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Al quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum de ley entonces damos por instalada la sesión y procedemos a la siguiente estación, que es la verificación del acta que todos tenemos en nuestras manos, que hemos recibido, tenemos dos actas en realidad. Entonces vamos a aprobar respectivamente cada una de las actas. De lectura, ¿a qué acta vamos a pasar a analizar para ver si se aprueba o no? Acta de sesión ordinaria de consejo de fecha 15 de septiembre del 2011. Respecto de esa acta, ¿hay alguna atingencia, algún comentario? Si no lo hay, entonces, aquellos que estén a favor de aprobar el acta respectiva, sírvanse a expresar su conformidad levantando la mano. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Siguiente acta. Acta de sesión extraordinaria de consejo de fecha 29 de septiembre del 2011. Bien, ¿hay alguna observación con relación a esta acta? No habiendo observaciones, entonces vamos nosotros a someterla a votación. Aquellos que estén a favor, si lo hacen, levantar la mano en señal de conformidad. También ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general. En la estación de despacho, señor alcalde, ha llegado una carta dirigida a usted, remitida por el Congreso de la República, del ingeniero Michel Urtecho Medina, tercera vicepresidencia del Congreso de la República, la misma que voy a proceder a leer. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en mi calidad de congresista y tercer vicepresidente de la República, asimismo manifestarle que mi labor ha estado y estará abocada especialmente a contribuir para mejorar la calidad de vida de las personas más humildes y con discapacidad en todo el país, velando por una mejor educación, salud, trabajo, accesibilidad, entre otros, permitiendo el desarrollo de sus habilidades y su inclusión en la sociedad. En ese sentido, me permito expresar mi más sincera felicitación y reconocimiento por la implementación del lenguaje de señas en plataforma de atención al vecino de su representada, lo que permite a las personas con habilidades diferentes efectuar sus gestiones con éxito. Con mis sinceros deseos de parabienes y la reiteración del saludo a esta lucha conjunta por una sociedad inclusiva, hago propicio la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración y estima personal. Atentamente, el ingeniero Michel Urtecho Medina, tercera vicepresidencia, Congreso de la República. Bien, ¿hay algún otro punto? No, señor alcalde, en la estación de despacho no. Bien, entonces pasamos a la siguiente estación, que es la estación de informes, ¿verdad? Sí, señor alcalde. Muy bien, yo voy a aprovechar esta estación para hacer un informe breve de los dos viajes en los que he participado y me gustaría apoyarme con algunas láminas o fotografías que van a servir. Como ustedes bien saben, el Consejo me autorizó a participar en dos viajes, uno a Beijing y el otro a Bilbao, uno inmediatamente después del otro. El primero estuvo referido a un tema relacionado con la convención que hemos logrado para Miraflores para el año 2013, que es una convención que se organiza con el Comité Olímpico Internacional, y esto se llama Sports for All. Y el segundo tema estuvo relacionado con Bilbao como ciudades digitales y algunas otras cosas más en adición que se han realizado en dicha ciudad. La primera fotografía, ahí nos encontramos, hemos
puesto algunas fotos, como decía hace un momento, con algunas de las personas que estuvimos. Aquí estamos con Iván Dibós, que es miembro del Comité Olímpico Internacional, siendo él peruano, forma parte del Comité Olímpico Internacional, y dos de los productores que fueron también con la delegación, ellos van a estar encargados del tema de producción. No sé si hay otra fotografía más. Ahí estamos con, perdón, la siguiente, la anterior. La anterior, por favor. Una más. Bueno, ahí estamos en el Comité Olímpico Chino, cuando fuimos recibidos. Siguiente. Después de las actividades que hemos tenido con el Comité Olímpico Chino y la participación en la convención, también hemos aprovechado una reunión con la vicealcaldesa de la ciudad de Chaoyang para ver de generar algún hermanamiento. Esta es una comuna que es más o menos parecida a Miraflores, solamente que con una gran diferencia poblacional y de territorio. Cuando yo le explicaba a la vicealcaldesa de Chaoyang qué cosa es Miraflores o cuánta población tenemos en Miraflores, de pronto vi una sonrisa en su cara y esperaba después que alguien me explicase por qué se reía. Y era muy simple. Yo le decía que Miraflores es una ciudad que hoy en día tiene aproximadamente 100.000 personas y cuando ella explicó cuántas personas tienen, ella mencionó que son 4 millones de personas en esa comuna, en ese distrito, lo cual es bastante mayor que Panamá, Paraguay, Uruguay, etcétera, varios países latinoamericanos que podríamos mencionar. Bien, entonces, en resumen de los temas vistos en Beijing, hemos tenido participación en la convención, hemos logrado la sede para Miraflores para el año 2013, desde ya vamos diciendo que el 24 al 26 de abril haremos aquí lo que se denomina Sports for All, van a venir miembros del Comité Olímpico Internacional. Es muy probable que el propio presidente Jack Rogge, con quien estuvimos allá también, esté presente aquí, y otros miembros como el señor Samaranch, hijo, que ahora es parte del COI, y otras personas más que han participado activamente, van a ser miembros de un comité especial. Hay un equipo de avanzada que está llegando en noviembre, y lo que hemos también establecido con el Comité Olímpico Peruano es que Miraflores va a tener una alianza estratégica con dicho comité para realizar una serie de actividades referidas con el tema deportivo. Con relación a la posibilidad del hermanamiento, esto se está trabajando a través de la Embajada de Perú en China, embajada con la que tuvimos una relación muy cercana y una atención también de primer nivel, hay que decirlo así. Los miembros de la embajada nos esperaron en el aeropuerto, nos dejaron en el aeropuerto, estuvieron con nosotros en todo momento, tuvieron atenciones también con la delegación y la verdad que esas son cosas dignas de ser destacadas porque así nomás uno no encuentra este tipo de participación de un grupo de diplomáticos tan comprometidos. Eso es en lo que tiene que ver con Beijing. En relación al tema de Bilbao, como ustedes saben, estuvimos invitados también a ser parte de una mesa relacionada con seguridad ciudadana, o sea, temas de ciudades digitales, pero referidas en particular a los avances relacionados con seguridad ciudadana. Si ustedes prestan atención a la lámina, ahí estamos de izquierda a derecha, hay un diputado chileno quien habla, la moderadora de la mesa, que era la representante de Antel Uruguay. El siguiente es un ministro fiscal de Argentina y el siguiente ciudadano es un representante de una comuna ecuatoriana. A nosotros nos tocó exponer este tema dentro de lo que es la actividad de ciudades digitales promovida por ASIET. No nos olvidemos que en el año 2005 ASIET premió a Miraflores como una ciudad digital de reconocido prestigio a nivel internacional. Entonces, nosotros con la participación que estamos teniendo en los temas de ciudades digitales, volvemos a reinsertarnos en este circuito de ciudades digitales. Pero no solamente vimos esto, no solamente participamos activamente, sino que también tuvimos una visita a la comuna de Bilbao. Ahí estamos con el teniente alcalde del ayuntamiento. El alcalde hoy en día se encuentra delicado de salud, está sufriendo una enfermedad complicada,
pero quien hace todas las funciones ahí es el teniente alcalde, quien nos explicó la evolución de Bilbao y nos comentó que muchas de las cosas que se están haciendo en Bilbao pasan por el compromiso y la voluntad política de mejorar la ciudad. Hay la creencia de que el Guggenheim, que es el museo que se ha instalado en Bilbao, ha sido todo para la generación de un desarrollo, y la verdad que el Guggenheim no es todo, sino que es parte de un desarrollo. Por ejemplo, la construcción del Guggenheim ha sido del orden de más o menos 133 millones de euros, mientras que la limpieza de la ría, es decir, del río de Bilbao, le dicen la ría a ellos, ha sido de 900 millones de euros. Fíjense ustedes la gran diferencia solamente en lo que es la limpieza de un río, que es, creo que tenemos alguna fotografía más adelante de esto, es un sitio o un espacio. ¿Hay alguna foto del río? No, no hay. Bien, el río es un sitio o un espacio a donde todo el mundo de alguna u otra manera confluye. Para quienes han estado en Bilbao, yo sé que hay aquí gente que ha estado en Bilbao, no les estoy hablando de nada nuevo, pero para quienes no han estado, esto de alguna manera se parece a Puerto Madero, y quienes tampoco conocen Puerto Madero, lo que nos decía el teniente alcalde es que esto es un asunto muy importante, porque siempre la visión hacia el agua, ya sea el mar, un río o un lago, es algo que termina desarrollando las ciudades. Y esa fue la concepción que ellos tuvieron, y de ahí han desarrollado una ciudad no solamente muy ordenada, de verdad que es una ciudad digna de ser visitada y conocida, sino que es una ciudad que tiene esculturas, tiene una serie de cosas que creo que sí las vamos a poder ver en la siguiente lámina. Perdón, antes que me olvide, ahí estamos sosteniendo una reunión con el director del Museo Guggenheim, a quien también visité y le hice un planteamiento que para algunos de repente va a ser un poco risible, pero ¿por qué no? ¿Por qué no tener un Guggenheim en el hemisferio sur? No lo hay, solamente hay en el hemisferio norte. Y tuvimos una plática muy interesante de más o menos una hora. Él tuvo después la deferencia de enviarme por DHL unos libros que me han llegado aquí al despacho relacionados con el desarrollo del Guggenheim. Y vamos a seguir nosotros en contacto y seguir de alguna manera pensando que alguna vez podría establecerse aquí en Miraflores probablemente un Guggenheim, o en Lima en general. Bien, siguiente. Para que nos demos una idea solamente de las cosas, ahí tenemos una escultura. Esa persona que está caminando hacia la parte interna es una escultura. Y así como vemos más adelante, hay otro tipo de esculturas. Es una ciudad que está llena de puentes que atraviesan el río. Tiene una calidad de verdad arquitectónica muy interesante. No sé si hay otra fotografía. Bien, esas son las cosas que quería compartir con el Consejo. Han sido temas muy importantes en ambos casos. Hemos estrechado relaciones, generado vínculos, y estoy seguro que todas estas cosas van a traer cuestiones positivas para la ciudad de Miraflores. Muchas gracias, y ahora sí pasamos al siguiente punto. Siguiente informe, si lo hubiese. Regidora Chauca primero y regidor Molina después. Me parece que así ha sido el orden, ¿verdad? Correcto. Buenos días, señor alcalde. Se realizaron las elecciones del Consejo de Coordinación Local el día 29 de septiembre, y bajo la base legal del proceso de elección la ubicamos en la ordenanza 353 del 28 de junio del presente año, donde el artículo 15 señala la conformación del Consejo de Coordinación Local del Distrito de Miraflores, así como el plazo de las elecciones de los nuevos representantes. Consideramos la ordenanza 275 del 14 de diciembre del 2007, que establece los requisitos de conformación del Registro Único de Organizaciones Sociales, RUOS. Ello es importante señalar, ya que las organizaciones inscritas en el mencionado registro, tal como lo establece el artículo 18 de la ordenanza 353, se postulan los candidatos para ser los representantes ante el Consejo. La convocatoria de las elecciones se realizó a través del decreto de Alcaldía 07 del 5 de septiembre,
remitiendo asimismo una carta a cada una de las organizaciones inscritas con fecha 6 de septiembre del presente año. La lista de candidatos que formó la la lista de los candidatos ganadores fueron la Asociación Cívica Patriótica, el Centro Universitario Ariel, la Universidad de Piura y la Junta Vecinal número 13. Gracias. Muy bien, regidora. Entonces, ahora le damos el uso de la palabra al regidor Luis Molina. Gracias, señor alcalde. Buenos días. En la noche del domingo 9 de octubre se propaló en Panamericana Televisión un reportaje de la periodista Karina Novoa bajo el título Borracheras Escolares y Miraflores en el programa de televisión Panorama. El día martes 11 de octubre, he presentado ante su despacho, quiero informar, un pedido para que informe en el Consejo las acciones, las medidas correctivas y sanciones correspondientes que va a adoptar la municipalidad. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, aprovecho su mención, señor Molina, para a su vez expresar o mencionar que al día siguiente de haber también percibido ese informe televisivo, nosotros hemos procedido a clausurar todas las discotecas mencionadas, porque esta es una situación que no se puede permitir ni tolerar en el distrito de Miraflores. Aquí las reglas se cumplen. Y lo que ha quedado en toda evidencia y con total claridad en ese reportaje es que los conductores de estos locales eran personas que engañaban a la opinión pública. Tan es así que en más de una oportunidad en el reportaje se ve que ellos niegan que en estos locales se admitan a menores o que se venda alcohol, lo cual ha quedado evidenciado con el uso de cámaras secretas, cámaras que no tiene la municipalidad, por lo menos esta gestión, y lo que puedo decir es que con eso a nosotros nos ha servido de evidencia para poder tomar la decisión de cierre, que es lo que hemos hecho al día siguiente. Muy temprano al día siguiente se tomó la decisión y muy temprano se actuó con el cierre. Y así seguiremos con todas aquellas entidades que no se ajusten a la norma, porque aquí en Miraflores las normas se cumplen. No sé si hay un siguiente informe. Señora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Solamente para comentar que esta noche, dentro de nuestro ciclo de charlas miraflorinas, tendremos en la Casa Museo Ricardo Palma la participación del doctor José Antonio Bravo con un tema sobre anecdotario de Martín Adán. Los invitamos a todos, va a ser muy interesante. Y también recordar que tenemos en la Sala Luis Miroquesá Garland la exposición Ignacio Iturria, Obras Recientes, hasta el 3 de noviembre. Es un pintor uruguayo notable y sería muy bueno que todos pudiéramos ir a verlo. También tenemos en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma, que se inauguró ayer, el cómic suizo, Una montaña de imágenes, que también está muy simpático. Los invito una vez más entonces a entrar siempre a nuestra página web. Ahí podemos ver en la proyección, en agenda cultural, agenda de ciudad, y ahí tenemos la agenda cultural y todas las actividades que tenemos en la municipalidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, regidora. Aprovecho para complementar lo que usted ha mencionado, solamente diciendo que la actividad cultural de Miraflores es una actividad cultural muy intensa. Hoy ha sido recogida la información, o mejor dicho, hay un reportaje en el diario El Comercio referido al maestro Iturria, que es este pintor uruguayo de origen vasco, que realmente ha traído una exposición a través de la Embajada de Uruguay y con el esfuerzo de la municipalidad, que es digna de ser visitada aquí en la Sala Miroquesá Garland, sin perjuicio de los cómics suizos que se han mencionado. Pero aprovecho esto para también decir que a partir del día 20 vuelve remozada la Feria del Libro aquí a Miraflores, lo cual va a ser muy interesante, muy importante. Hay un espacio de 1.600 metros cuadrados que se está utilizando para esta feria. Van a haber más de 125 actividades culturales. Vienen una serie de expositores y gente que va a presentar nuevos libros,
nacionales y extranjeros, y lo que es mejor es que la cultura va a estar a la mano de los miraflorinos y de los visitantes a la comuna miraflorina. Gracias, porque me hago pie para poder anunciar esto. ¿Algún otro informe? ¿Han habido pedidos, señorita secretaria general? No, señor alcalde. Bien, entonces damos por cerrada esta estación y pasamos a la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Cámara Peruana del Libro con el objeto de llevar a cabo la 32 Feria del Libro Ricardo Palma. Al debate. Esto viene ya con dictámenes favorables. Si no hay debate, sometemos a votación este primer punto. Aquellos que estén a favor, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Fundación BBVA Banco Continental para la implementación del proyecto en el Parque Leer es Estar Adelante. Bien, al debate. No hay debate, viene también con dictamen favorable, lo sometemos a votación. Aquellos que estén de acuerdo, por favor, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Este segundo punto también ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad del RIMAC, por el cual se regulariza la entrega de unidades vehiculares otorgadas en afectación en uso a la referida corporación edil. Al debate. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. A mí me parece positivo ayudar a las municipalidades, las que menos tienen. En este caso, habría que hacer una evaluación, no solamente la municipalidad de Miraflores ha ayudado con el aporte de las unidades, de las 9 unidades durante 9 meses, sino también la Municipalidad de Surco y la Municipalidad de Lima. Yo pienso, señor alcalde, que hay que ofrecer estas unidades a las municipalidades que menos tienen. Yo creo que ya nosotros hemos cumplido de más con la Municipalidad de Rímac. Mi voto va a ser abstención en este caso. Gracias, señor alcalde. Señor Carlos Alarco, teniente alcalde. Sí, solo la discusión que se tuvo durante la Comisión de Asuntos Jurídicos en la que se analizó este tema y se vio que realmente era favorable apoyar a aquellas municipalidades que lo solicitan. Hemos evaluado que no han habido otras municipalidades ni instituciones que han solicitado este tipo de apoyo. Básicamente, nosotros respondemos a una solicitud, particularmente en este caso la Municipalidad del RIMAC, y también hemos recomendado en nuestro rol de fiscalización hacer una evaluación del estado actual de los de todas las unidades para verificar que todo esté en regla, que las reparaciones se hayan hecho, que los vehículos estén en perfecto estado como lo indica el convenio, y poder seguir apoyando a la Municipalidad del RIMAC. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien. Regidora Pilar Bonilla de Lozada. Señor alcalde, por haber conversado con el alcalde del RIMAC en varias oportunidades, ya que además es amigo mío, sé que la Municipalidad del RIMAC ha tenido muchísimos problemas muy graves, sobre todo de sanidad, y por ello es que ha pedido este apoyo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se le dé este apoyo mientras podamos, más aún si otros municipios no nos lo han solicitado. Gracias, señor alcalde. Bien, ¿algún otro punto? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bien, yo solamente quisiera decir que efectivamente aquí vemos que los documentos están llegando con un dictamen aprobado por mayoría, con la expresa abstención del regidor Luis Molina, y que creo que responde a la misma razón que él ha mencionado. Quiero decirles también que la situación de emergencia por la que atraviesa el RIMAC no ha terminado. Aún tienen problemas muy serios en cuanto a temas de recojo de basura y de salubridad en términos generales. Reitero lo que se ha mencionado, que es la única municipalidad que expresamente nos ha pedido este tipo de apoyo. Y lo que estamos haciendo es, además, dándole un marco
un marco único a los distintos pedidos que se nos han venido realizando, solicitando por parte del RIMAC. Entonces, creo que todavía podríamos, no obstante que el regidor Molina ha presentado un documento de abstención, creo que podría reconsiderar su voto si lo considera pertinente y todos solidariamente apoyar una buena causa como es la causa del RIMAC. Yo lo dejo a consideración del regidor, pero procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado entonces por mayoría con la expresa abstención del regidor Molina. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Metropolitana de Lima, denominado Lineamientos y Políticas para Celebración de los Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional para la Fiscalización del Servicio Público de Transporte de Personas y Carga. Al debate, regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Quería aclarar aquí algunos conceptos sobre este convenio, ya que también hubo un voto en contra, una abstención del doctor Molina en comisión. Quería expresar que el primer convenio con la Municipalidad de Lima fue firmado el 22 de octubre del 2007, que fue un convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Miraflores. Desde que se inició este convenio, en dicho convenio se estipuló que el ingreso para la Municipalidad de Lima era el 70% sobre lo recaudado por el concepto de fiscalización y el 30% era para la distrital, o sea, para nuestro distrito. El objeto de este convenio era coadyuvar en el ordenamiento del tránsito vial, del tránsito, vialidad y transporte dentro de la jurisdicción y realizando con esto acciones de control y fiscalización sobre el servicio regular y no regular de pasajeros que ha autorizado por la Gerencia de Transporte Urbano de Lima Metropolitana. El convenio terminaba el 1 de junio del 2011 y se estuvo intercambiando borradores para remitir la adenda definitiva para continuar con el convenio. Pero el 27 de mayo se envió a Lima, el oficio 337, en donde se adjuntaba el acuerdo de consejo nuestro, el 036, donde se aprobaba la adenda al convenio, enviándolo en dos ejemplares. En este convenio se solicita la variación de los porcentajes, o sea, variándolo al 50% para Lima y el 50% para Miraflores, y prolongándolo por 4 años. Sin embargo, la Municipalidad de Lima dijo que nuestro pedido era extemporáneo y ellos, en agosto 25, aprueban, por acuerdo de consejo, hacer un nuevo modelo de convenio. Este convenio le cambian el título y tiene este título grande que es Lineamientos y Políticas para la Celebración de los Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y las Municipalidades Distritales para la Fiscalización del Servicio Público de Transporte de Personas y de Carga. Dentro del convenio estipula los ingresos del 70% para la Municipalidad Metropolitana de Lima y el 30% para la distrital. Eso es un informe, el 0056 del 9 de febrero del 2009, en donde repite las recomendaciones que dice textualmente en su inciso 3, el 30% para la distrital y 70% para la Municipalidad Metropolitana de Lima, para los distritos cercanos o pertenecientes al centro urbano, donde la subgerencia de fiscalización de transporte realiza operativos periódicos y o constantes de fiscalización del transporte, así como los casos en que la distrital cuente con los recursos económicos suficientes como para poner en marcha el convenio sin necesidad de ayuda por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros en la comisión estuvimos discutiendo este tema y nos explicaron que esto lo cataloga Lima como categorías
y nosotros estamos en la categoría, aparentemente la número uno, que es con San Isidro y Surco. Por eso es que ellos insisten en que la recaudación sea solo del 30% para la distrital y el 70% para la municipalidad distrital de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Quiero repetir que, bueno, hemos tenido que aprobar este convenio en comisión porque es necesario el apoyo de la Subgerencia de Fiscalización de Transporte para continuar con la función de fiscalización del servicio público de transporte de personas y de carga, lo cual es realmente lo necesitamos para poder para evitar que sigan líneas que no corresponden, líneas ilegales dentro del distrito. Muchas gracias. Gracias, regidora. ¿Hay alguna, señor Molina? Gracias, señor alcalde. Quiero explicar que en sesión de consejo del 26 de mayo de 2011 se aprobó por unanimidad, en la cual yo aplaudí, el acuerdo de consejo 036. En este acuerdo se aprobó la segunda adenda al convenio de cooperación, ¿no?, que en su artículo segundo, en la cláusula segunda de la adenda, se señalaba que los porcentajes de distribución de lo recaudado por la imposición de resolución de sanciones era 50% para la Municipalidad de Lima y 50% para la distrital. Realmente se aplaudió y se aprobó por unanimidad porque se sacó mejores ventajas que la gestión anterior. En la gestión anterior era 70-30, a pesar que la gestión anterior inició esta clase de fiscalizaciones. Fue una de las primeras municipalidades en Lima que firmó en ese entonces el alcalde de Lima, Lucho Castañeda, con el alcalde de Miraflores. Pero en este caso, de este acuerdo, definitivamente había un 20% de ventaja. Lo curioso de esto, señor alcalde, es que el informe legal número 309, dirigido por el doctor Grimaldo Vera, gerente de asesoría jurídica a la secretaria general Roxana Calderón, solamente se limita a manifestar que lo siguiente: se verifica que en el lapso transcurrido entre la presentación de la segunda adenda del convenio institucional ante la Municipalidad Metropolitana de Lima y la emisión del acuerdo de consejo número 690, de fecha 25 del domingo, no se logró la suscripción de la mencionada segunda adenda, o sea que hubo un atraso, un adelanto, qué sé yo, pero no se menciona absolutamente nada del porcentaje que señala en la cláusula. En la cláusula cuarta de la nueva adenda, ¿no?, que dice la imposición de las resoluciones, sanciones y actas de control efectuadas en el marco del presente convenio, señalan otra distribución. Se pone 70% para la municipalidad y 30%, perdón, 70% para la municipalidad de Lima y 30% para la municipalidad de Miraflores, ¿no? Y esto mismo está reconfirmado en la carta que le manda a la municipalidad mediante oficio número 883, la doctora María Esperanza Jara Risco, que es la gerente de transporte urbano, que dice al final de la carta, ¿no?, que debe continuarse con el 30% para la Municipalidad Distrital de Miraflores y 30% para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lo que significa, señor alcalde, que ha habido una mala negociación, ¿no?, y en ese caso, habiéndose disminuido la cantidad en contra de la Municipalidad de Miraflores, mi voto va a ser en contra. Yo me mantengo que se siga manteniendo la adenda anterior, en la cual hay una ventaja enorme, 50 para Miraflores y 50 para Lima. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Ingeniero Carlos Alarco, tiene el uso de la palabra. Bueno, en parte estoy de acuerdo con el regidor Molina. Hemos tenido una discusión y un análisis profundo de este acuerdo con la Municipalidad de Lima, y en la cláusula cuarta efectivamente vemos que la Municipalidad de Lima está prácticamente dejándonos sin ninguna salida en cuanto a los porcentajes. La negociación que se inició buscando la parte favorable para Miraflores, evidentemente por argumentos legales de plazos, finalmente terminamos sometiéndonos a esta imposición de Lima de prácticamente obligarnos a aprobar
un convenio, un acuerdo en el cual Miraflores va a percibir el 30% y Lima el 70%. ¿Por qué esos porcentajes? No se tiene ningún sustento, no hay ninguna explicación, y yo creo que este tema no debería quedarse cerrado. No nos queda otra alternativa desde nuestro punto de vista, de los que hemos votado favorablemente. Hay dos caminos: o no lo aprobamos y perdemos la posibilidad de cobrar, aunque sea el 30%, porque en ese caso no tendríamos ningún derecho de cobrar ninguna multa, o lo aprobamos, pasamos inicialmente a cobrar este 30%, pero consideramos que debemos seguir negociando, ya sea en mesa de alcaldes o, en todo caso, solicitar un sustento de costos tanto para Lima como para Miraflores. Miraflores va a cubrir prácticamente todos los gastos para poder elaborar este control, y Lima se va simplemente a limitar a fiscalizar o a orientar. Por lo tanto, nuestro voto ha sido a favor, pero no de una manera satisfactoria, sino prácticamente nos vemos obligados porque estamos contra la pared y no quisiéramos que Miraflores pierda este derecho de cobrar, aunque sea temporalmente, este 30%. Es todo, señor alcalde. Muy bien. En primera intervención, señora Bonilla. Señor alcalde, quisiera saber si es que eso de estar contra la pared, que no tenemos más fechas, porque si es que podríamos seguir negociando, deberíamos aprobarlo en otra oportunidad después de poder negociar esto de otra manera. Y si no es así, bueno, como bien dice el teniente alcalde, debemos seguir negociando para poder mejorar nuestra situación de Miraflores. Gracias. Gracias. En primera intervención, el regidor Silvanano. Señor alcalde, por su intermedio, indudablemente yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo con el doctor Molina, porque lo justo y equitativo es que nos corresponde el 50% para cubrir en parte nuestro costo como municipalidad. Pero el señor teniente alcalde se ha expresado muy bien en decir en las condiciones por qué estamos aceptando este convenio. Y como se preocupa la regidora de Lozada, es cierto, en realidad estamos contra el tiempo, ya el convenio ya se venció, y para poder seguir recibiendo, voy a expresarme así, algo para cubrir nuestros costos, es que nos hemos visto obligados a aceptar. Pero bien dice el señor teniente alcalde que después debemos seguir negociando, porque lo justo es lo que aspira el doctor Molina. Gracias, señor alcalde. Señor Valareso, en primera intervención. Sí, gracias, señor alcalde. Yendo en la línea del ingeniero Carlos Alarco, el teniente alcalde, tenemos dos opciones, ¿no? Una es simplemente no aprobar el acuerdo y dejar de percibir el 30%, pero mi pregunta es qué tanta posición vamos a tener de negociar si es que ahorita aprobamos el 30%. O sea, ¿eso va a poder cambiar? ¿Hay posibilidad de poder renegociar el contrato? ¿O va a ser un año en el cual no vamos a tener que cargar con el 30% y no se va a poder percibir nuevamente el 50%? Es una pregunta que me gustaría tenerlo un poco más claro, ¿no? Gracias. Regidora Olavide, en segunda intervención. Sí, yo, la exposición que hice inicialmente, y quiero aclarar, nunca se cobró el 50%, siempre fue el 70% con el 30%, ¿no? Pero no solo creo que lo importante acá es la cobranza, sino además de dejaríamos de tener este servicio de fiscalización que es sumamente importante para el distrito. Entonces, si bien es cierto, la municipalidad, nosotros nos defendemos con haber mandado la documentación el 27 de mayo, siendo el convenio vencimiento el 1 de junio, la municipalidad de Lima, no sé con qué criterio, dice que nuestra presentación fue extemporánea. Entonces, y además nosotros solicitamos por 4 años con el 50-50 y ellos están con el 70-30 por 2 años. Yo creo que igual seguiremos en la lucha de poder cambiar este porcentaje, pero como le digo, lo más importante es el trabajo de fiscalización que lo requerimos. Si no aprobamos este convenio, no hay esa fiscalización de los inspectores de transporte urbano. Gracias.
Bien, si no hay más intervenciones, yo quiero hacer una manifestación en este sentido. Quiero decir que en la gestión anterior se estableció un convenio y que fue sustentado en aquella oportunidad por el doctor Molina, donde la cobranza de Lima Metropolitana era 70% y la cobranza de la Municipalidad de Miraflores era 30%. En aquella oportunidad no se cuestionó estos porcentajes. Entonces, me llama la atención que ahora se cuestionen los porcentajes. Sin embargo, también quiero, en honor a la verdad, decir que lo que nosotros hemos hecho es hacerle un planteamiento a Lima Metropolitana diciéndole en su momento que lo que se debía cobrar era 50-50, o sea, 50% por lado. Sin olvidarnos, algo que ha mencionado correctamente la regidora Olavide, que el tema porcentual no es el tema central. El tema central es el poder ejercer el control en la ciudad. Ese es el tema central. Por favor, no nos distraigamos en si tenemos más o menos porcentaje, que además voy a reiterar que vamos a regresar al mismo porcentaje que se cobró durante la gestión anterior y que aquí hay varios regidores que aprobaron el convenio con esos porcentajes de 70 para Lima Metropolitana, 30 para Lima. Entonces, por favor, no perdamos el tiempo con esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que podríamos estar perdiendo el tiempo? Porque como lo ha dicho la propia comisión, y eso viene en el proyecto de convenio que está aprobado por mayoría, en la cláusula primera se señala, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 297972, y la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre número 27181, la Municipalidad Metropolitana de Lima, es competente para controlar, supervisar y fiscalizar la prestación del servicio público de transporte. Y sigue así. ¿Quién es el competente? La Metropolitana. Si nosotros no negociamos con la Metropolitana, no podemos tener los inspectores que tanto orden están poniendo hoy en día en la ciudad, es decir, en Miraflores. Otra vez quiero mencionar que en honor a la verdad, nosotros hicimos ese planteamiento y Lima Metropolitana no quiso aceptar el planteamiento del 50% y 50%. Aquí tenemos en sala al señor Juan Briceño, que personalmente llevó el documento que había sido preparado también con el concurso de la sugerencia de movilización terrestre, o de migración urbana, perdón, para poderle llevar esto a la alcaldesa Villarán y que se pudiese tener un porcentaje equitativo. En Lima no se aprobó. En Lima buscaron algún pretexto y dijeron, como antes los porcentajes han sido 70-30, nos vamos a mantener en ese mismo porcentaje. Entonces, esa es la razón de ser. Y dicho esto, vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor de aprobar el convenio en los términos expresados, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría con la expresa abstención del regidor Molina. Muchas gracias. Siguiente punto. Perdón, voto en contra. Hago la corrección. Voto en contra del señor Molina. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Cooperativa de Servicios Especiales Santo Tomás, con el objeto que los docentes comprendidos en el sistema de personal de la Municipalización de Gestión Educativa accedan a los servicios que brinda la referida cooperativa. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Sírvanse levantar la mano aquellos que estén a favor de este proyecto. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que ratifica la conformación del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, dispuestas en virtud de la resolución de alcaldía número 508-2011-A-MM de fecha 5 de julio del 2011. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, exprésenlo levantando su mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado. Gracias por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que institucionaliza el concurso denominado Innova Miraflores
concurso interno de simplificación y eficiencia municipal, como parte de la política de calidad y eficiencia en la gestión municipal, así como en la atención y servicios que brinda la Municipalidad de Miraflores a los vecinos del distrito y la sociedad en general, incentivando la eficacia interna en el trabajo realizado por los miembros de la Corporación Municipal y la simplificación de sus actividades administrativas. Bien, este es un proyecto que ha sido planteado por la Alcaldía y que tiene que ver con temas que están relacionados con el mejoramiento de los procesos internos y el incentivo al trabajo de la población laboral de la Municipalidad. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos tener un banco de proyectos de mejoras. Entonces, ¿qué mejor que poder invitar a los propios empleados municipales a poder pensar con creatividad en cómo mejorar sus procesos internos y la calidad del servicio que pueden brindar a los vecinos? Es evidente que siempre el ser humano va a buscar de alguna manera que también hay un reconocimiento, y hemos pensado en hacer algunos reconocimientos para las personas que puedan presentarnos proyectos creativos, innovadores, positivos para la comuna. En ese orden de ideas, estamos institucionalizando este concurso que se va a denominar Innova Miraflores. Quería comentárselos porque por la premura del tiempo esto no ha pasado por ninguna comisión, sino que viene como un pedido especial del alcalde. Muchas gracias. Al debate. Adelante, señorita. Ay, gracias. Que le he visto tan joven que he dicho señorita. Muchas gracias. No, simplemente para felicitar esta iniciativa. Creo que es muy importante que todos nuestros funcionarios se integren y sientan este deseo de dar ideas para cualquier renovación, cualquier servicio, cualquier iniciativa que mejore el servicio a nuestros contribuyentes y vecinos. Gracias. Creo que usted quería hablar, ¿no es cierto? Adelante, entonces, tiene el uso de la palabra. Bien, solamente manifestar la coherencia que veo, no solamente en este tipo de acuerdos, sino también en otras actividades se ha visto la misma filosofía, es decir, no buscar solamente la sanción, haciendo el comparativo con el reconocimiento a restaurantes saludables, a panaderías saludables. La municipalidad no solamente debe guiarse o orientar a sancionar al que no lo cumple, eso está bien, pero mejor camino es motivar o reconocer cuando se hacen las cosas bien. En esta línea de ideas, el convenio me parece absolutamente coherente y buscaremos también que los empleados que aporten realmente, que sean ideas que van a generar mayor productividad, esa es la palabra que debemos utilizar, la productividad, ya sea en eficacia o en eficiencia, debe ser reconocida y por eso mi voto va a ser definitivamente a favor. Gracias, señor alcalde. Señor Valareso. Sí, para felicitar el acuerdo de consejo que vamos a aprobar, lo que sí es importante es resaltar que además de escuchar a las personas que trabajan de las ideas que pueden salir de la municipalidad, que siempre es positivo, también que los directivos de la municipalidad, gerentes, teniente alcalde, también escuchemos estas iniciativas y tengamos esa apertura para poder recibirlas y fomentarlas, ¿no? Que no simplemente quede, digamos, a papel y lápiz como a veces pasa en algunas empresas, ¿no? Porque eso llevará a que la motivación de las personas se sientan escuchadas y que vean que esa idea que tienen se vea implementada en la municipalidad. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sin duda, señor Valareso, que esto no va a quedar en el papel y en el lápiz. Sin duda que esto tiene el abierto y expreso compromiso de que las cosas se van a implementar. Y qué mejor que tener un banco de información, de proyectos, de elementos de innovación. Y fijémonos que en el proyecto lo que estamos buscando es innovación para la simplificación, la eficacia y la implementación de proyectos que generen una mejor calidad de vida para los ciudadanos miraflorinos.
y que esto sea pues algo que tenga un sentido real, positivo. Por eso es que lo estamos institucionalizando, ¿no? Bien, si no hay otra intervención, vamos a proceder a votar este proyecto. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias, ha sido aprobado por unanimidad. No hay otros temas, ¿verdad, señorita secretaria general? No, doctor, eso es todo. Muy bien, si no hay otros temas, voy a pedirles que, por favor, pasemos a votar la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los proyectos que hemos aprobado. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias, ha quedado dispensado entonces el tema de la aprobación del acta para la ejecución inmediata y levantamos la sesión, no sin antes agradecer la presencia de Isabel Rey, que está sirviéndonos en estas sesiones como una intérprete de señas para poder hacer que las personas con discapacidad de la comunidad de sordos del país nos puedan seguir. Muchas gracias, se levanta la sesión.